Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Soy José Mercado, soy fotógrafo profesional, fotógrafo de autor y bueno, estoy aquí en el directo en mi canal para hablaros de una sesión, de la sesión deportiva que hice con Tais Enríquez hace ya unos cuantos años. Fue en 2012, fue la primera sesión, fue la segunda en teoría de mi proyecto que luego he titulado Olímpicos. Y os voy a hablar de esa sesión. Estoy acompañado de mi amigo, que estos días pues estamos trabajando juntos en casa. Por si no lo sabéis, estoy haciendo, bueno, junto a Juanma Romero y comentamos de hacer un reto, por decirlo de alguna manera, de un día una foto. Es decir, hacer una foto al día. Entonces yo empecé dentro de casa, ya que estamos confinados todos en nuestras casas, yo empecé haciendo fotos en casa, un bodegón y tal, y hasta que encontré este muñeco que podía articularse, un muñeco Star Wars por todos lados, y me da la facilidad pues de representar lo que estamos pasando en casa, las situaciones divertidas, situaciones no tan divertidas, situaciones de agobio, situaciones de denuncia, etcétera, ¿vale? Entonces, este es mi querido amigo. Vale, vamos a la sesión. Primero de todo, dar gracias a mi amigo Dani Sebastián, que ha sido el que me ha ayudado para montar todo esto, porque no había hecho ningún directo en YouTube. Entonces me ha estado ayudando un poco para esto, para saber cómo funcionaba, cómo se instalaban los programas de apoyo a YouTube, a los directos y tal. Vale, entonces vamos a entrar ya en la sesión. La sesión que vamos a ver hoy va a ser la de la foto de Tais Enríquez, que la tenéis aquí en pantalla ahora mismo. Os voy a hablar de esta sesión. Esta sesión de fotos es una sesión que sale en 2012. Es una sesión que viene después de mi primera gran sesión, podríamos decir, con un deportista de élite, que fue con el capitán del Joventut de Badalona. Y fue el inicio de mi proyecto Olímpicos. Entonces, a raíz de esa sesión, en el Joventut de Badalona me invita a un partido con mi familia. Y asisto al partido. Y entonces ahí conozco a Tais Enríquez. Y a partir de ahí sale la sesión deportiva. Y os voy a explicar pues cómo hice yo esta sesión y os voy a dar consejos de cómo podéis hacer vosotros cualquier sesión. Pensar que es muy importante la técnica, tener una técnica, pues en este caso la fotografía de autor, como hago yo, o creativa, o como lo queréis llamar, es importante tener una cierta técnica en iluminación y en composición. ¿Por qué? Hay muchos tipos de fotógrafos. Hay fotógrafos deportivos o documentales que ellos lo que hacen es fotografiar el instante, lo que sale, ¿vale? Entonces, luego también estamos los fotógrafos de autor o autores, o que lo que hacemos es crear nosotros las fotografías. Entonces, partimos de un folio en blanco, como yo digo, he dicho muchas veces. Partes de un folio en blanco. Entonces, de este folio hay que crear toda una sesión de fotos. Bien, yo os aconsejo a los que os guste este tipo de fotografía o hacer fotografía de estudio, ya sean con deportistas o con lo que sea, que creéis vuestro propio método de trabajo. Yo empecé a hacer fotos en mi casa, a estudiar iluminación con los flashes pequeños, con los speed lights, con los flashes de zapata, haciendo fotos como estoy haciendo ahora al muñeco de Star Wars. Pues esto es lo que tenéis que hacer. Empezar, los que no tengáis muchos conocimientos de iluminación, empezar a hacer pequeños trabajos para ir subiendo hasta poder llegar a hacer pues trabajos. Hoy os voy a hablar un poquito de iluminación, ¿vale? Para que veáis cómo la diferencia entre los diferentes tipos de luces que hay, etcétera, ¿vale? Y lo vamos a referenciar todo a la sesión de Tais Enríquez, como os he dicho. Bien, lo primero que hay que hacer en una sesión es saber qué es lo que se va a hacer.
En este caso, yo cuando contacto con Tyson Ricketts es o era miembro de del equipo nacional de natación sincronizada. Entonces, lo primero que hice es ver toda su portafolio. Pensar que hoy en día son muchos los que, a ver un momento. No estoy viendo el chat, entonces no os estoy aquí. Vale. Bueno, dejadme un momento que tengo que conectar al chat porque no os estoy leyendo. Si estáis escribiendo, un momento, a ver, salgo de aquí ahora. Vale, ahora os leo. Vale, ya os tengo aquí. Vale, pues lo que os decía. Es importante ver el portafolio. Y a partir de ahí, ¿por qué es importante? Porque así, de esta manera, podéis hacer algo diferente. A mí siempre me gusta hacer cosas diferentes cuando hago una sesión de fotos, ¿vale? Entonces, veis las fotos y creáis los bocetos, ¿vale? Creáis unos bocetos, como os voy a dibujar yo ahora, en los cuales os vais a centrar, lo primero os vais a centrar en la deportista o en el elemento, en el deportista, en el actor, en el que sea. Pensáis qué foto podéis. Tenéis que llegar a encontrar una relación entre la fotografía que vais a hacer y el modelo que vais a fotografiar. En este caso, yo estuve mirando natación sincronizada. La verdad que hasta el momento no. Era un total desconocedor del tema de la natación sincronizada, entonces me puse a investigar sobre la natación sincronizada. Bien, entonces, sabéis que siempre lo he dicho yo, las nadadoras de sincro o los nadadores de sincro, que ya hay nadadores como Pau Ribas, siempre se les ha llamado sirenas, ¿vale? Pero yo vi una relación estrecha entre las nadadoras de sincronizada y los cisnes. Entonces me puse a ver vídeos de cisnes, fotografías de cisnes, y a partir de ahí creé la fotografía que vais a ver a continuación. A ver, un momento. Vale. La pantalla, vale. Esta es la fotografía, ¿vale? Que la tenéis en la presentación. Esto fue una sesión, creo recordar que contáis, fue una sesión de, bueno, 6, 7, 8 fotos, las tenemos todas aquí, en la cual yo lo que hice es representar a Thais pues como un cisne. Pero vamos a centrarnos en la foto principal. Mi foto principal y mi boceto fue de esta fotografía. Yo creé el boceto para hacer esta fotografía. Una vez que tienes el elemento principal, es decir, la nadadora, en este caso, con la postura o la pose que vas a hacer, toca pensar dónde la puedes fotografiar. Y yo, para la fotografía de Tyson Ricketts, lo que hice es, yo quería una piscina. Quería una piscina en la cual ella pudiese hacer esta entrada. Esto que veis a la derecha, toda esta parte de aquí, toda esta parte que veis aquí, estas escaleras que suben, etcétera, todo esto son las escaleras donde ellas entran para iniciar su sesión o su ejercicio, diríamos, bien dicho, ¿vale? Aquí ellas suben aquí, entonces a partir de aquí inician el ejercicio. Entonces, yo lo que quise representar es como que Thais, en este caso, lo que está haciendo es como viene volando y va a aterrizar en lo que es su hábitat, el agua, ¿vale? Y esto es lo que yo represento. Entonces, para esto necesitaba una piscina, ¿vale? Entonces, estuve viendo piscinas, buscando clubs de piscinas y tal, y al final encontré, también con la ayuda de Thais, la piscina esta que estáis viendo, que es donde el equipo nacional de sincronizada entrena, que es el centro de alto rendimiento. Para esta sesión utilicé esta piscina y una que hay detrás de esta pared que veis aquí, de los logos del CAR,
que es donde hice el resto de la sesión, que son estas fotos aquí, que son, estas son las piscinas de salto, ¿vale? Aquí están, veis aquí que se ven los trampolines, pues desde aquí es donde hice estas fotografías, esta fotografía y esta fotografía, desde encima del trampolín de salto. Bien, entonces, una vez que hemos encontrado la localización, tocará pensar en hacer los esquemas. Yo normalmente lo que hago es trabajar las fotografías, las suelo dibujar, ¿vale? Entonces, para ello, por ejemplo, imaginaros, lo que hago es, pues lo que tenía, yo dibujo muy mal, os aviso, yo tenía a Thais Enríquez, ¿vale? Yo me imaginé a Thais, ¿vale? Haciendo un salto, esto está pixel, ¿vale? Haciendo un salto, con los brazos extendidos hacia atrás, es igual, da igual que dibujéis mejor, yo dibujo mejor, pero ahora lo estoy haciendo rápido, tal, ¿vale? Entonces, es una representación gráfica de lo que va a ser. Yo, por ejemplo, podía haber dibujado un cuadrado, ¿vale? Que es lo que va a ser la fotografía, ella va a saltar de aquí arriba, yo lo que suelo hacer es poner, pues bueno, aquí dibujo el agua, la piscina. Entonces empiezo a imaginarme cómo voy a hacer esta fotografía, ¿vale? Entonces empiezo de aquí, lo que suelo hacer también es el alzado y la planta, ¿vale? Suelo hacer una planta en la cual yo pues, hago lo mismo, sitúo lo que hemos visto antes, que es la zona de salto, sitúo a la deportista, lo puedo hacer con un círculo, lo puedo hacer con... Depende la posición, si los brazos son importantes y tal. Y entonces a partir de aquí lo que hago es situar la cámara. Lo primero, ¿dónde voy a... qué ángulo voy a tomar? Bueno, ya lo tenéis aquí, sería este ángulo, ¿vale? Pues entonces, yo sé que mi cámara de fotos va a estar situada aquí. Ya tengo el encuadre. Yo ya tengo el encuadre, que sería una cosa así, con las vigas por aquí, etcétera. ¿Por qué? Porque yo tengo la foto. Yo tengo esta foto, la tengo yo, la foto de todo este fondo. Yo he visto cómo es la piscina y yo ya me puedo imaginar cómo es la piscina. Pues a partir de aquí, como os he dicho, pues me pongo a dibujar, ¿vale? Etcétera, tal. Hago más o menos, hago una fotografía, ¿vale? Que es un boceto que sería lo que es la fotografía final. Entonces, el segundo boceto, que podría ser este, es la parte técnica de cámara, ¿vale? Todo, perdonad, pero escribe muy pixelado y no sé por qué esto escribe tan pixelado. No sé si es por el tamaño. Vamos a bajar un poquito el tamaño. A ver ahora. Vale, yo dibujo todo lo que necesite de cámara. Pues, por ejemplo, si necesito un trípode, dibujaré un trípode o marcaré aquí, importante, trípode, ¿vale? Marcaré que necesito trípode, etcétera. Si necesitase apoyo de ayudantes para manejar lo que sea, pues lo apuntaría. Segundo boceto que haría, ¿vale? Sería, una vez que tengo la foto definitiva, dos, el boceto con todo lo que no tiene que ver en relación con la iluminación, lo que haría es crear los esquemas de iluminación, ¿vale? Vamos a ver. Yo crearía el mismo recuadro, ¿vale? Crearía otro recuadro. ¿Por qué? Porque yo necesito saber todas las posiciones de todo lo que voy a necesitar de iluminación. Por ejemplo, el alzado, que es la foto definitiva. Yo tengo aquí a Thais haciendo el salto, ¿vale? Tengo a Thais, lo hago así rápido, es la foto definitiva. Vale, entonces a partir de aquí, en la planta, yo me tengo que imaginar qué iluminación va a necesitar Thais, ¿vale? Ahora os explicaré la que yo utilice. Y para eso entra más todavía la imaginación y la visión espacial, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa. Mira, os voy a enseñar una cosa. Luego lo pondré
os lo pondré en la descripción de vídeo, ¿vale? Este es un programa, aquí podéis ver el enlace, lo tenéis aquí arriba, en el cual te da la posibilidad de saber cómo se comporta la iluminación, ¿vale? Pensad, ahora volvemos al programa, pensad que la iluminación se comporta de dos maneras, todo va en función del tamaño de la luz, ¿vale? Nosotros, imaginaros que tenemos aquí un elemento, ¿vale? En este caso, una persona, ¿vale? La iluminación puede ser de tres tipos, porque luego hay otra, pero vamos a hablar de dos tipos, de la luz puntual y la luz difusa. ¿Cuál es la diferencia entre la luz puntual y la luz difusa? Pues muy sencillo, vamos a verlo. La luz puntual, que crea una luz dura, es una luz pequeña, ¿vale? Respecto al tamaño de lo que vamos a fotografiar, ¿vale? Es decir, esta luz se comportaría desde aquí, ¿vale? Irían los rayos de luz hacia aquí, ¿vale? Y lo que haría es generar, como vamos a ver ahora en el programa, unas sombras muy duras. En cambio, si tenemos el mismo elemento y ese flash que estamos utilizando aquí es de gran tamaño, ¿vale? Como puede ser este flash, ¿vale? Lo tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que los rayos de luz, ¿ahora qué están haciendo? Un rayo tapa otro, con lo cual las sombras que crea, ¿vale? La luz ya sabéis que va en todas las direcciones. Las sombras que van a crear un haz de luz, otro haz lo va a apagar. Entonces va a suavizar mucho. Va a suavizar mucho la luz. Vale, bien, entonces vamos a quitar esto y esto. Vamos a abrir una nueva ventana. Blanco. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, un ejemplo claro que siempre ponemos es el sol. El sol está respecto a una persona, ¿vale? Nosotros estamos una persona. Claro, si nosotros estuviésemos pegados al sol, el sol es enorme, pero debido a la distancia que tiene, es tan grande la distancia que se comporta como una luz puntual y lo que va a hacer es generar esas sombras duras que vemos muchas veces en los retratos, ¿vale? Vamos a Vamos a borrar esto un momento, porque es que no tengo configurado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos los fotógrafos para convertir? ¿Qué hacemos los fotógrafos para convertir una luz puntual, como puede ser un flash de zapata o un flash de estudio, que es, realmente es un flash pequeño, para poder convertir ese flash en una fuente de luz grande, ¿vale? Para ¿cómo podemos hacer para convertir esa luz, como os he dicho, en una luz, en un tamaño grande? Pues es lo que denominamos los modificadores de luz. Ya conocéis las ventanas de luz, que pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares. Las circulares normalmente suelen tener forma octogonal, por eso se les llama octavox. Vale, pues nosotros lo que hacemos es aumentar el tamaño de la fuente, ¿vale? Este tamaño lo estamos aumentando. Veis que el primer tamaño era así, ¿vale? Era de este tamaño, el tamaño de la antorcha del flash. Y ahora lo hemos convertido en este tamaño, ¿vale? Entonces, dentro de los difusores normalmente llevan un doble difusor. Primero llevan un difusor aquí y luego llevan el difusor de enfrente, con lo cual hace una doble refracción y lo que estamos haciendo es desviar los rayos y entonces lo que está haciendo es que esa luz la estamos haciendo mucho más suave, ¿vale? Respecto
al retrato. ¿Veis cómo el tamaño de la fuente cambia? Bien, ahora os voy a explicar por qué os cuento todo esto. Vamos al programa. Los que no tengáis experiencia en iluminación y no os podáis imaginar porque no habéis trabajado, porque según vas trabajando en iluminación vas conociendo cómo se comporta la iluminación, pues podéis utilizar un programa como este. Vamos a utilizar a este personaje que más vale que no lo encontréis por la calle porque tiene una cara que da un poco de miedo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, vamos a poner la luz hacia un lado. ¿Veis? Este programa es muy sencillo. Tú puedes seleccionar aquí diferentes rostros, ¿vale? Una mujer, un hombre con pelo, un hombre calvo, da igual. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ¿veis? Con estos botones de aquí, lo que se hace es desplazar la luz hacia un lado, hacia otro, ¿vale? Vamos a desplazarla, por ejemplo, hacia este lado. Ahora mismo la posición de la luz estaría casi, ahora mismo estaría totalmente lateral, ¿vale? Pues la vamos a poner un poquito así. Vamos a hacer así, a ver si conseguimos el Rembrandt. Vale, este sería. Fijaros que ahora mismo nosotros, la sombra que nos está creando, veis que las luces, hay la línea entre, o la transición entre la sombra y la luz es mínima, es decir, el recorrido este es mínimo. Como podéis ver, no hay una transición. Eso quiere decir que la luz que está utilizando es puntual. Esto es una manera de saber qué tipo de luz está iluminando un retrato o una fotografía. ¿Veis? Solo nos tenemos que fijar en las sombras. Ahora mismo veríamos que solo hay una sombra, con lo cual podríamos interpretar que estamos utilizando solo una fuente de luz. Vamos a ver la diferencia si aumentamos el tamaño de la fuente. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente, vamos a meter, por ejemplo, una ventana de 60x90. Fijaros lo que pasa. ¿Os dais cuenta cómo ya la sombra, ya esa transición es mucho más, fijaros que es mucho más lenta? Es una transición mucho más larga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un frontal. Vamos a bajar un poco la intensidad de la luz. Con estos dos botones bajaremos. Y lo que vamos a hacer es subirla hacia arriba. Vale. Fijaros en la sombra que está. Y ahora vamos a volver al flash de Zapata. Mirad, fijaros en la sombra. Por ejemplo, el cuello. ¿Veis esta transición? ¿Por qué? Porque es una luz puntual. Respecto a esta cabeza, la luz es pequeñita. Ahora metemos, por ejemplo, un softbox de 60x90. Mirad la sombra. Fijaros en esta transición. Desde la luz total, entra en sombra, va entrando, hasta que entra en la oscuridad, si no tiene un reflector o lo que sea. Este programa os sirve para poder imaginaros cómo va a ser la luz. ¿Vale? Yo os voy a poner, vamos a simular ahora mismo cómo es la iluminación que utilicé yo para Thais. La vais a ver muy sencilla y ahora lo que haremos es verla la vamos a ver en la propia fotografía. Os voy a explicar cómo hice yo esa fotografía. Una cosa que siempre aconsejo es que cuando trabajéis con diferentes luces, yo en este caso la foto de Thais Enríquez, utilicé tres puntos de luz. Y ahora os voy a explicar por qué utilicé luz puntual. Vamos a hacer primero la simulación aquí, ¿vale? Entonces tendríamos, yo lo que suelo decir es que una vez que tengáis, por ejemplo, voy a montar las tres luces, ¿vale? De la sesión de Thais. Monto las tres luces, meto aquí el otro. Vale. Vamos a montar aquí, bajamos un poco intensidad, porque esta era más una luz de relleno, y vamos a por la tercera luz. La tercera luz la vamos a poner también luz puntual, la vamos a tirar hacia aquí y hacia arriba. Vamos a apagar esta para ver cómo se está comportando, un poquito más por aquí. Bien, y esta sí que era. Vale, ahora vamos a ver todo, ¿vale?
Esta era un poquito menos. No, esta es. ¿Vale? Este sería el esquema de la foto de Tyson Ricker. Esta foto superior, hay este flash. Vale, me crea la. ¿Veis? Además, podemos ver perfectamente de dónde viene la luz. Nos podemos imaginar que viene desde este punto. Vamos, veis que viene desde la parte de arriba. Vale, lo que sí que era un poquito más. Sí, vale. Y entonces podemos ver todo el esquema entero de iluminación. ¿Vale? Aparte, habría que pensar en la luz ambiente, pero eso es otro tema. Bien, vamos a ver la foto de Thais. ¿Por qué utilicé, ¿por qué yo utilicé en esta sesión una luz puntual? La luz puntual, acordaros que es una luz pequeña sin modificador, una luz pequeña. Os voy a explicar por qué. Los modificadores de luz, esta por ejemplo, podría ser perfectamente un modificador de 90 centímetros, funcionan de la siguiente manera. En la diagonal, si tuviésemos por ejemplo una ventana de luz rectangular, ¿vale? Esto sería un softbox rectangular, ¿vale? Godox, me gusta. Entonces, medimos la diagonal, si esta diagonal nos da también 90 centímetros, ¿qué quiere decir? Que al doble de la diagonal, es decir, a 1,80 m, esta ventana de luz, o esta o cualquiera, va a empezar a perder sus propiedades. ¿Sus propiedades cuáles son? Pues son la de crear una luz difusa. Entonces, según la vayamos alejando, si esta luz, es decir, tenemos esta ventana rectangular, que es un softbox, una ventana de luz de 90 centímetros, y la colocamos a 6 metros del modelo, el modelo lo tenemos aquí, ¿vale? Esta ventana de luz ya ha perdido casi todas sus propiedades. Según vaya pasando del 1,80 m, esa luz se va a empezar a encontrar que pasa a ser una luz puntual. Luz puntual, por lo tanto, una luz dura. Perdón, luz dura. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué pasa? Yo me encuentro en la sesión de Tyson Ricker, yo cuando hago los esquemas de luz, ¿vale? Cuando yo hago estos esquemas, este era el, digamos que aquí estamos ya los esquemas de luz que os he puesto antes. Un momento. Los esquemas de luz, yo empiezo a pensar, a ver, ¿qué haría yo con Thais? Pues vale, pondría una luz aquí, la luz primera, la luz principal, podemos, aquí la cámara está aquí, yo dibujo la cámara, ¿vale? Dibujo mi cámara, este le podemos llamar punto de luz 1, punto de luz 2 y punto de luz 3. Entonces yo cuando hago el esquema, tengo en cuenta esta distancia, yo tengo una distancia aquí, ¿vale? Entonces tengo en cuenta esta distancia. Si esta distancia es mayor o mucho mayor de un par o tres de metros, ya me planteo la opción de utilizar luz puntual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una tontería llevar una luz, llevar un modificador, cargar con un modificador cuando no va a hacer su función. Bien, pues este fue el esquema que utilicé. Os digo, hago en la fotografía, hago una planta y luego hago un alzado. ¿En el alzado qué hago? Coloco a la modelo, en este caso a Thais, y entonces coloco las alturas a las que voy a utilizar la luz. Yo voy a colocar aquí un punto de luz, que sería el número 2. Voy a colocar un punto de luz aquí, que sería el número 1. Y voy a colocar un punto de luz aquí, que sería el número 3. El número 3 lo que estoy haciendo es utilizarlo para levantar pues toda esta parte de aquí. Yo lo dirijo hacia allí y voy a despejar. El 2 lo que estoy haciendo es iluminar toda la parte trasera y el 3 levanto toda la parte de esta, de aquí. Vais a ver. Vamos a ver a Thais. ¿Lo veis? Vamos a hacer otra cosa. Metemos esto aquí, metemos una capa nueva y vamos a bajar
Es que no puedo dar control Z porque lo tengo, la Z la he programado para hacer una cosa. Vale, a ver. Vale, entonces vamos a hacer así, ¿vale? Y entonces vamos a ver aquí. Entonces, como os he comentado, yo coloqué un flash aquí que tuve que retirar en postproducción, ¿vale? Un flash de zapata, en este caso era un speed light pequeñito, de los que tenéis para poner encima de la cámara, que lo que hizo este flash, si os fijáis, es iluminarme toda esta parte de aquí, ¿vale? Hemos dicho que este era el flash número... Ah, no me acuerdo, a ver, vamos a ver. El número 2, ¿vale? El número 2, este era el número 2, y este lo coloqué, fijaros, para esto, para iluminar esta parte de aquí y sobre todo para estas gotitas que tenemos por aquí abajo, las vamos a ver ahora, fijaros todas estas gotas de aquí para que me la iluminase estas gotillas por detrás. Bien, tenemos esto. Entonces, el otro flash lo coloqué aquí, fuera de cámara, ¿eh? Estaba colocado aquí. Tenía el flash colocado aquí para iluminar toda esta parte de aquí, levantar todas estas sombras, ¿vale? Vamos a verlo en la imagen, ¿vale? Todo esto es lo que quería que me iluminase, porque este de aquí ya me hacía el contra, me levantaba todos estos brillos y las gotas. Entonces, con este flash que tenemos aquí, que era el número 1, si no recuerdo mal, a ver, número 1, número 3, número 1, efectivamente. Este flash número 1 lo que me hacía era levantar toda esta parte de aquí. Y en esta parte a la izquierda de la cámara, a esta altura, tenía el flash número 3. También de zapata, que lo que me hacía era iluminar toda esta parte de aquí. Y ese fue el esquema que utilicé para la foto de Tyson Riquet. Fijaros, aquí en esta parte de aquí, cómo se ve la sombra. Esta sombra que viene del que la está produciendo el flash de aquí. ¿Vale? Esta parte que queda algo en sombra, que no está en negro porque lo está levantando este flash ilumina esta parte y este flash ilumina esta parte. Y así fue como realicé las fotos de Tice. Así fue como realicé las fotos. Entonces, ahora, si os parece bien, bueno, os voy a enseñar la otra sesión, las otras fotos de la sesión para que las veáis. Esta está... A ver. Y ahora si queréis pasamos a hacer unas preguntas. Bueno, veis que esta representaría como un cisne moviendo las alas. ¿Lo veis? Aquí el cisne moviendo las alas. Igual aquí utilicé una luz de contra para levantar todo, una luz lateral de contra, para levantar estas gotas, una lateral izquierda que viene de aquí y una frontal para levantar, pues, o iluminar un poquito mejor a la deportista. Otra igual, representa pues un cisne cómo se está moviendo, cómo mueve sus alas, cómo juega dentro del agua, y aquí igual, cómo levanta sus alas mirando hacia arriba. Bien, ahora ya, si queréis, podemos pasar a... Vamos, voy a quitar la pantalla completa, la captura de pantalla. ¿Vale? Y entonces pasamos, si queréis, a preguntas que tengáis. Ahora ya me podéis dejar... Ya pensad que los vídeos normalmente los vídeos directos estos suelen tener retardo, con lo cual el tipo de las preguntas eso son mejor realizarlas al final. No sé si tenéis alguna pregunta de lo que he explicado, si os puedo resolver alguna duda. Pues nada, aquí estoy. ¿Me dejáis alguna pregunta por ahí? Y si no tenéis preguntas, pues para el próximo directo
os podéis, os dejaré en la descripción de vídeo, del vídeo, el enlace de del programa este que os he comentado para cambiar la iluminación y jugar un poquito con la iluminación para ver cómo se comporta. Y os dejaré también el enlace de mi correo electrónico, que es info@josemercadofotografia. Y nada, y me mandáis ahí un mail y me decís si queréis que os hable de alguna sesión, de algún tema en concreto, y la semana que viene o cuando lo vea oportuno, os anuncio en redes el directo, lo preparo y hablamos de ese tema. Carmen, ¿en cuántos saltos pudiste hacer la foto? Pues mira, con Tyson Enríquez no fue... Mi idea era hacerlo a la primera. Mi idea fue hacerlo a la primera foto. ¿Por qué? Porque no quería que se mojase. Ahí me equivoqué. Me equivoqué porque a la primera, el salto, los speedlight no funcionaron bien. Entonces, claro, Tais cae al agua y se moja entera. Entonces, tuve la suerte de que me fallase el speedlight, porque la segunda y la tercera foto, ya cuando ella salta, es como más real. Hay esas gotas de agua que dan esa sensación de realidad. Si hubiese sido en seco, pues la gente podía haber pensado que podía haber sido un montaje fotográfico. Entonces, gracias a todas esas gotas, pues le da un punto más de realidad. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Qué recomiendas para iniciarte en la iluminación? Pues mira, yo recomendaría primero hacer un curso conmigo, que son baratos, pero no los podemos hacer si no son presenciales. Podríamos hacer a lo mejor algún curso de iniciación con videollamada, pero luego tendríamos que ir al estudio. Eso sería lo que a mí me gustaría que hicieseis. Pero os aconsejo, para iniciaros en iluminación, descargaros dos PDFs, que son uno que se llama Lighting 101 y otro que se llama Lighting 102. Es de un fotógrafo americano que se llamaba David Hobby, que creó un método que se llama Strobis. Entonces es un método que se utilizan flashes de zapata, pero da igual, porque luego a la hora de trabajar iluminación, la luz es luz, ya sea luz natural, ya sea luz artificial, flashes de estudio, lo que sea. Una vez que aprendes a dominar esa luz, lo único es añadir modificadores y colocar la luz en su sitio. Pero buscad en en Google o en un buscador los PDFs que están para descargar. Yo los tengo impresos por aquí por casa. Repito, Strobis, Lighting 101 y Lighting 102. Hacer los ejercicios, leerlo, que además es un método muy, muy cercano, muy fácil, y va fenomenal. Y entonces eso es lo que os va a dar la introducción a la iluminación. Son ejercicios que podéis hacer en casa. Es un material súper económico que podéis comprar en Amazon, en cualquier tienda. Y yo creo que por 100 euros podéis tener todo el material que se utiliza. Y ya está. María, concretamente un flash. A ver, yo os aconsejaría que empecéis por flashes de pequeños, flashes de zapata, sobre todo también. En el Lighting 101 no explican cómo utilizar un fotómetro, pero en los cursos, por ejemplo, que doy yo, es bueno, más adelante, una vez que has aprendido a dominar la intensidad de la luz sin el fotómetro, desplazando la luz, con modificadores, etcétera, pues sí que es importante utilizar un fotómetro. Concretamente, ¿qué flash? Lo más barato que encontréis. Lo más barato. Flashes de zapata. Yo, en la actualidad, estoy utilizando los Godox. Los Godox de zapata, por ejemplo, los V1, que están para Sony también, para Canon, Nikon y Fuji, creo que también, y Olympus. Son muy económicos y dan un resultado genial. Lo que sí que es importante es que el flash que compréis lo podáis disparar fuera de cámara, no encima de la cámara. Tendréis que comprar un disparador. En el caso de Godox es X1, me parece que es el que tengo yo. No lo tengo aquí, lo tengo en el estudio. Y ya está. Y así es como os podéis iniciar en iluminación.
Más preguntas. No sé si hay más gente por ahí que tenga preguntas. Es gracioso porque como lleva 15 segundos o más o menos de retardo, cuando acabo de hablar, yo me sigo viendo hablar. Entonces, si me quedo parado, claro, todos esos 15 segundos no hay nada. No vais a verme con la cara esta que tengo sin hablar. Venga, va, ¿alguna preguntilla más tenéis por ahí? No sé qué os ha parecido la sesión de Thais. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil porque en aquel tiempo la cámara que tenía trabajaba el ISO muy mal. Entonces, recuerdo que tuve que trabajar con ISO 4000 y en aquella cámara el ISO 4000 generaba mucho grano. De hecho, en la fotografía, si la veis, se ve con mucho grano. Pero bueno, tenía ese ruido, ese grano especial que me gustó y la verdad es que quedó muy chula. A raíz de eso, a raíz de esta fotografía, gané un concurso y entré a ser colaborador de Sony. Luego fui a posteriori fui embajador de Sony y bueno, y me dio esa colaboración estrecha con Sony que agradezco y que hasta el día de hoy ha sido magnífica y me ha dado la oportunidad de probar las mirrorless y estas fantásticas cámaras. ¿Qué lentes recomendarías para una foto de deporte? Para una foto de deporte, María, de deporte de acción o de deporte de estudio o una foto de autor como la mía. Necesito que me lo digas, porque depende, si es para... depende, es lo que te digo, si es para fotografía deportiva, puramente, teleobjetivos y gran angulares. Depende, ya te digo, depende del deporte, por ejemplo, si hacéis ambas, vale, pues ya está, pues yo te contesto. Si, por ejemplo, hacéis Fórmula 1 vas a necesitar o un 70-200, o un 400, o un 600, ¿vale? Pero luego hay situaciones, eso es para sacar las fotos, porque la distancia entre pista y zona de recorrido de medios o de prensa suele ser de, no sé, 15-20 metros, depende del circuito, entonces vas a necesitar un teleobjetivo. Pero, sobre todo luminosos, ahora veo que pones para acción y de libre suelo, con un tele, un 100-400 o el 70-200, está bien, sobre todo que si son luminosos 2.8, aunque tiras en estereos, pero bueno, por la calidad que tiene. Pero también va bien tener un 24-70, un 24-105, un 16-35, es decir, llevar también gran angulares. Lo que hacen los fotógrafos normalmente, llevan un cuerpo de cámara con el teleobjetivo, sea un 600, sea un 400, sea el tele que sea, y otro cuerpo con un 24-70, un 24-105. ¿Por qué? Porque también hay situaciones que, por ejemplo, ya no hablo de cuando estás en el pit lane o en el paddock, que el teleobjetivo no te va a servir, pero puede darse la situación que tú estés, por ejemplo, como hace tres temporadas creo que fue, en Australia, Fernando Alonso en la recta, en la segunda recta después de la primera chicane, antes de hay una recta, tuvo un accidente, creo que recordar que chocó con Checo Pérez o no me acuerdo con quién fue, con Maldonado, Maldonado porque lleva más temporada. Entonces en ese momento Alonso empezó a dar vueltas y justo donde tuvo el accidente Alonso, a 50 metros en la frenada a mano izquierda hay un puesto de fotógrafo. El fotógrafo ese le pasó, el coche de Alonso le pasó por encima. Con el teleobjetivo no haría nada. Entonces necesita poder tener el recurso de coger otro cuerpo de cámara con un gran angular para poder seguir. Ya sé que esto es, son milésimas de segundo, pero a veces tienes la fortuna de tener ese objetivo puesto y la cámara con ese objetivo y de sacar esa foto, porque es que esa foto... allí seguro que solo había uno o dos fotógrafos, o estaba
el videógrafo de televisión y el de y, el fo y un fotógrafo. Si coges esa foto desde ahí, con ese gran angular, has triunfado. Para surf, pues para surf, claro, si estás en la playa, trípode, seguro. Un monopié, no trípode, no, perdón, un monopié y un 600. Un 600 porque vas a necesitar tirar de lejos. Si tienes la suerte de poder tener una tabla y una carcasa y poder entrar en el agua, pues gran angular. Gran angular y hacer fotos espectaculares de los surfistas, de cómo están, de cómo trabajan. Esto es así. Pero si es, normalmente es desde un muelle, desde, por ejemplo, en el caso de cuando se hace aquí en Badalona Windsurf, el Pont del Petroli ayuda mucho, pero bueno, ya la perspectiva es diferente, estás muy alto, entonces ya no es tan bonito. Normalmente lo coges desde un espigón o desde la playa y te tienes que apoyar en un monopié y esto, un 100-400, como tú bien dices, 70-200 yo creo que se queda corto y si no, un 600. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo no, realmente yo no soy un fotógrafo deportivo, yo he hecho mucho deporte, pero me considero un fotógrafo de autor porque lo que hago es fotografiar deportistas de una forma como si fuese un estudio. También sí que es verdad que he hecho baloncesto, he hecho windsurf, he hecho skate, he hecho BMX. He hecho fútbol, he hecho muchos deportes. ¿Por qué? Porque me apasiona triatlón, me apasiona el deporte y entonces pues también lo combino. Pero realmente yo lo que a mí me gusta es hacer las fotografías como he hecho con Taisi Enríquez. Pues sí, María, es chulo. La verdad es que chulo. Yo, por ejemplo, si fotografiase surf, no haría, no sería capaz de hacer, yo creo, esas fotos dentro del agua. ¿Por qué? Porque no es un deporte que yo haya practicado. Normalmente todos los fotógrafos que son de surf, windsurf, y te diría, bueno, es que kitesurf, por ejemplo, nuestra deportista Gisela, han practicado ese deporte. Y igual que si has hecho surf, puedes fotografiar windsurf también, porque la tabla te sirve para estar en el agua y conoces el mar. Sí, ya te digo, normalmente la mayoría de fotógrafos que se dedican a hacer surf han practicado ese deporte. No es mi caso. Pero bueno, ¿qué más cosillas tenéis por ahí antes de finalizar el directo? ¿Qué me contáis? ¿Algo más? Insisto, lo que os decía, dejadme si queréis que os hable de un tema en concreto, de alguna de mis sesiones, podéis verlas todas en www.josemercadofotografia.com y si os apetece, pues retratos o lo que sea, también en mi Instagram josé_mercado_foto, ahí tenéis un montón de fotos y nada, y si tenéis ganas de que os hable de otra cosa, os ponéis en contacto conmigo y hablamos. Así que, pues nada, nada, María. Ay, María, Marta, perdón. Marta. Te estoy llamando María. Marta. Pues nada, pues como veo que no hay muchas preguntas más, voy a cortar. Ha sido un placer estar con vosotros en este directo. Espero que haya más, que me enviéis posibles temas para hablaros y lo iré anunciando en redes. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego, cuidaros.